Hola. Bueno, vamos directamente al lío hoy. Tengo aquí mi to-do de cosas por hacer. Hoy voy a seguir trabajando en la aplicación de ajedrez en Gambitos. Esta aplicación que tengo aquí por hacer, lo último que estuve haciendo, el tema de las guías estas, voy a implementar el eliminado de flechas y luego voy a ver si empiezo con el tablero de análisis, pero el primero voy a hacer que se eliminen las flechas. Vale. Cuando aquí hago un add arrow, en realidad aquí donde elimino las flechas cuando termina el drag, vale. Pues puedo ver si hay alguna igual. En realidad podría comparar. Si me implemento en el widget de la flecha el Rust. Partí LQ. Voy a implementarlo aquí en arrow. No tengo el struct. Esto. Parte al EQ. Or mark arrow y tengo que implementar el EQ solo porque este tiene implementación. Esto es un trait que es como una interfaz en Rust.
Y esto es una referencia a un Mark Arrow. Vale, pues son iguales si el principio y el final son iguales. Aquí me implemento yo el... Vale. SRC es el punto. Vale, esto siempre me devuelve un, me devuelve algo, por lo tanto. En realidad puedo devolver aquí el self. Es igual a other.src y self.dst. Estos son métodos, son funciones. Es igual a other.dst. Ahí tenemos el partlq. Y ya supuestamente puedo comparar. O sea, podría iterar por porque me estoy guardando todas las flechas. Prip arrow. Puedo buscar aquí un vect. En realidad, supongo que en un iterador. Se me ha cambiado el modo noche. Porque aquí en el vect. O sea, estoy pensando cómo detectar el que hay más de uno. Entonces, no sé si en un vect no puedo. Con el iterador. En realidad es iterator, ¿no? Podría ser un count. No, pero el count te da el número de elementos dentro. Claro, puedo iterar, puedo hacer un slice. ¿Cómo se hace un slice de un iterador? ¿Cómo se hace esto en Rust? Quiero iterar por todos menos el último, porque el último es el que estoy, el current. Entonces, prip arrows. Y eso se puede hacer sobre un vect.
Quiero hacer lo que en Python es una cosa así. Y es un vector en Rust, pues no recuerdo cómo se hace esto, un slash directamente. ¿Cómo se llama esto? Rust vect. Me extraña a mí que no se pueda hacer esto fácilmente. Que no esté en el por defecto. Vale, aquí tienes el skip. Y aquí el take. Vale. Vale, el index solo es index. Slicing, esto es. No. Vale, no, esto no me vale. Vale, pues nada, voy a hacerlo de forma sencilla. Con el iterador. Haciendo el take. Con el take puedo ignorar el último. Aquí puedo hacer prip.arrows.iter.take prip.arrows.length. Esto no, esto va a tener el length así.
Sí, las otras arrows punto contain. ¿No es eso? No. Any. Esto es así. A igual a cómo implementar partida de Q. Ocurre. Y también tenemos que eliminar Mark Arrow. To remove punto push current. Esto lo tenemos. Esto va a ser diferente porque ya no solo vamos a eliminar uno, sino que podemos eliminar más de uno. Espera. El current y el vale, no, con el current solo me vale. Realidad me vale. Me vale guardarme una referencia. No una referencia, sino simplemente como lo tenía. Porque en realidad lo. No, quiero una referencia. O un mark arrow. Vale. Vamos a ponerlo así. Y ahora to remove es igual a. Y voy a hacer un clon porque es un widget y lo puedo clonar. Es que lo voy a eliminar desde fuera. Y aquí, if let sum es igual a to remove. Ahora itero for i in prep. Tengo que buscar todos filter. No. Es que me tengo que tener un array. Un array. Porque si no.
Si no, no. Si no, creo que no voy a poder eliminarlo porque estoy leyendo de la RAI y no puedo modificar a la vez que itero sobre él. Entonces, tengo que hacerlo así, tengo que hacer el toRemove.push y aquí lo mismo. toRemove.push Claro, aquí al encontrarlo no me vale Lenny, tengo que... Porque Lenny no me devuelve... Lenny me devuelve si es verdadero o falso, pero tengo que hacer un find. OtherArrows.find if let some other... O sea, no puede haber más de una con las mismas coordenadas. Imposible. Ahí va. Vale, y ahora lo único que tengo que hacer, for i in to remove. For A, ya que se llama arrow. Rip arrows punto, esto es un vect y de un vect tengo un remove. Un remove con el index, ¿vale? Vale. No sé el index. ¿Qué puedo hacer aquí? Guardar el index. Aquí es un append lo que tengo que llamar. Estoy llamando aquí push y es append. ¿Cómo tengo el índice? Aquí obtengo el índice. Esto podría ser así. Va.
realidad es esto menos 1, ¿verdad? Y aquí pues le pongo length menos 1. Porque aquí el enumerate me hace eso, ¿verdad? Vale, me da el índice. Entonces aquí el índice. Y aquí el length menos 1. Se me está complicando el tema. Vale. Vamos a ver si esto funciona en la primera. Muy raro sería. Como era de esperar. Vale, el append no es lo que tengo que usar, ¿verdad? Vale, está basando bien el push. El push es lo que quiero. Esto estaba bien, push y aquí push. Vamos a ver. Vale, aquí estoy asignando a tu remove, esto es mentira. ¿Qué más cosas? Dice que no puede comparar una referencia con esto, pues asterisco. Esta referencia 185. Vale, aquí espero una referencia. Pues una referencia. Method not found. Vale, esto es porque no tengo la implementación. Aquí. O sea, el partial EQ. Pero esto no lo puedo implementar yo aquí, ¿verdad? En este módulo. Vale. ¿Qué me estás contando? Esto ya implementa el partial EQ, ¿verdad? Pues nada, no vamos a hacer el partial EQ porque ya lo implementa el object por defecto. Vale, pues nada, me voy a definir un método aquí para usar pubfn isEQ y ya está. Y ahora aquí, en lugar de comparar así, pues yo hago a.isEQ.
esto. Esto no lo uso, así que le pongo aquí. Y ahora sí compila. Otra cosa es que funcione, pero compilar, compila. Bueno, aquí lo que he hecho es eso. Me meto en un array los elementos a eliminar. Si no es visible, porque no quiero pintar esta flecha, la meto la última, la actual. Y en otro caso, si es visible, o sea, si la voy a pintar, miro todas las otras flechas, llamo el enumerate del iterator, que lo que hace es ponerte un número delante, el 0, 1, 2, 3, donde esté. Y si encuentro una igual, pues lo añado al toRemove. O sea, si hay otra flecha, pues voy a eliminar las dos, la que acabo de crear y la que fuera igual. Entonces la forma de eliminar una flecha es creando una igual. Y como para eliminar de un vect necesito el índice, pues me guardo el índice. En este caso la actual es la última. Y la nueva, pues como le he puesto el enumerate, pues te va a decir la posición correcta. Debería. Entonces saco aquí y creo una flecha aquí y creo la misma, me la elimina. Si es otra y hago esta, ahí está. Puede hacer flechas cruzadas y no pasa nada. Pero si la elimino, la elimina, aunque sea de otro color. Vale, pues eso está implementado. Si quiero eliminar una flecha, solo la tengo que pintar igual. Vale, ha funcionado. Voy a subir esto y voy a empezar con el tablero análisis. A ver cómo lo defino. Vale. Ups. Vale. Listo. Vamos al lío. Esto fuera. Voy a cerrar todo. Muy bien. Tablero de análisis. ¿Cómo hago esto? Creo que lo primero que voy a hacer es añadir un... aquí. Voy a añadir un tablero de análisis. Vamos a empezar por ahí. ¿Eso dónde lo tengo? Pues creo que los actions los tengo aquí en el window. Aquí tengo un montón de actions. Voy a añadir aquí un action. Eso escribe así. Vale, la Y es correcto. Análisis board. De momento me voy a crear una simple, una acción simple. Un action, G-action, simple G-action. Análisis, action. Análisis acción, seguir la misma nomenclatura. Análisis, no recibe nada.
Cuando se pulsa, pues nada. Muestro el tablero análisis. Y esto tengo que ponerlo aquí en el UI, que es donde tengo todos los actions, ¿no? Aquí está. Pues lo voy a poner aquí. Voy a organizar esto un poquito mejor. Aquí le podría añadir un separador. Análisis, se llama así, ¿no? Análisis y ya está. Vale. Voy a añadir aquí un separador. ¿Cómo es un separador en un primary menú? GTK primary menú. A ver. ¿Cómo es esto? Mira aquí un ejemplo de pues no sé cómo añadir un separador. Voy a ver algún proyecto. CD Projects, Gename. ¿Dónde tengo un separador? A ver aquí si hay algo de esto. Menú, section. Vale, es con section, ¿no? Vale, pues voy a probar esto, a ver. Ah, vale, sí, tengo aquí un section. Pues aquí podría poner section. No sé si esto vale. Vamos a probar. Vale, así queda separado. Vale. Muy bien. Pues primer paso completado. Ahora tengo que hacer algo. No solo imprimir eso, esto. Vale, el tablero análisis por defecto
Vamos a ver qué tengo aquí en el bowl, 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 bowl. Ahí. Tengo. Esto por aquí lo voy a necesitar todo. El win creo que no lo necesito, no lo sé. Luego como el nuevo juego. Vale. El color va a ser el white, porque sí, color.white, por defecto. Análisis no lleva. Tiempo, el tiempo, ¿cómo lo puedo poner? ¿Infinito? ¿Cómo es esto? Vamos a ver aquí. Set time, none. Eso es lo que tengo que hacer. El tiempo es... Estoy llamando a new game. Ah, en realidad... Vamos a llamar aquí a análisis y ya lo implemento aquí. Pub fn análisis self y aquí vamos a ver igual que hago el latpen. El chess, ¿no? El timeout. Esto lo mismo. Vale, lo... Tengo que hacer exactamente igual. Como lo tengo que hacer exactamente igual, voy a mover esto por aquí. En realidad no es exactamente igual, pero más o menos. Porque no asignó la posesión. Pero podría definirme una función nueva. ¿Dónde le pase aquí una posesión? Que es un... Esto es un... Chess. Y esto sí lo voy a hacer exactamente igual.
Y aquí llamamos al self.setAnalysis. Pos. Cuando cargo un fen va a ser lo mismo. Y aquí lo único que tengo que hacer para que sea diferente es que la posición es una posición inicial. Self.setAnalysis. Chess.default. Sí. Vamos a ver qué hemos hecho con esto. ¿Qué hemos conseguido con esto? File construir. Eso es lo que hemos conseguido. Vale. No es mutable, pues nada, vamos a ponerlo mutable. Mutable. Builder no lo estoy usando ni lo voy a usar. Y ahora voy a tener ya un tablero de análisis. Y vamos a empezar con las cosas bonitas. Entonces, de aquí a Analysis Board, pues aquí tengo un tablero donde yo puedo analizar la posición. Esto es lo que le voy a añadir, la evaluación local. Vale, si le doy aquí a Rotate, vale, lo mismo es rotarlo que no rotarlo. Yo le doy aquí a Analysis Board, me abre esto de nuevo y está rotado porque está rotado. Ok. Bien, voy a subir esto y voy a implementar esta barrita, el análisis con el Stockfish, que me diga si el movimiento es bueno o no. Y sugerencia, o sea, el mejor movimiento, marcármelo también. Ya que puedo crear Mark Arrows. Vale, pues vamos a poner aquí un mensaje de commit. Vale. Poner aquí las cositas, mostrar mejor movimiento con flechas. Guay. Vale, pues
¿Qué voy a hacer? Voy a añadirme aquí una propiedad que sea show best move. Que va a ser un bool. Y por defecto esto lo pongo a falso. Y cuando creo una nueva partida o algo de eso, new game, pues nada, aquí en realidad cuando pongo aquí el show best move es igual a false. Y cuando ponga el análisis, pues lo voy a poner a true de momento y esto va a ser un check visible en la interfaz para activar o desactivar. Pero de momento, esto no es el private, esto está en la estructura padre. So smooth, true. Vale. Self.computer. Aquí. Non if. If self punto show best move. Y en otro caso, pues seguimos manteniendo el return. Esto estaba así, ¿verdad? Pues nada. Vale, esto es el future, futuro. Vale, pues p. Sí, bueno, devuelve el mismo. Lo mismo. Y en lugar de un board.play directamente, aquí hago if self. Aquí estoy haciendo un clone. Vale, sí, da igual. If cell.showBestMove, pues lo mostramos. El C, hacemos el movimiento. Show move action. Move arrow next move.
fn show move arrow self. Y aquí tenemos, tenemos el movimiento. Best move. Movement. Esto en principio, si pongo el tablero de análisis, me debería imprimir best move y el movimiento. Y ahora aquí tengo que implementar, pues esto, añadir un arrow con eso. Añadir una flechita, una marca con el mejor movimiento para que sea visible. Y aquí análisis bowl. Yo muevo. Best move. Me dice el peón de E7 a E5. De E7 a E5. G1 a F3. B8 a C6. Vale, pues ahora solo tengo que convertir eso en flechas. Vamos a ver. Esto es fácil, sí. If let, bueno, el movimiento lo tengo aquí, el sac mati este. Vamos a ver, el movement o el move se llama. Move. El move, pues es. Voy a tener que implementar para todos los casos. En realidad, para estos tres casos. Porque aquí no tengo el from. Bueno, el from sí te lo da. O sea, el from no te lo da siempre. Ups. Te da un square. Y el square puedes el file y el rank. Y yo cuando creo un new mark, vale, pues vamos a ver. Entonces, podría obtener el from y el to. Si es un movimiento normal. Pero si es un castle es diferente. Así que voy a hacer un match. Aquí tenemos un move normal. A ver. Y aquí tengo que hacer el pattern matching este tan guay. Vale. Move. Normal. Me da igual que sea un promotion o lo que sea. Bueno, el promotion. Ey, buenas, Frank. ¿Qué tal? ¿Estás trabajando? Mala hora para trabajar.
Yo estoy aquí a lo mío, echando un rato por la tarde, después del trabajo. Mari Carmen sí sigue trabajando por aquí. Sí, la verdad es que el trabajo este de por las tardes, fines de semana y es un jaleo. No puedes hacer vida normal. No te deja quedar con gente o tener hobbies o hacer nada. Un rollo. Vamos a ver. Sí, la verdad que yo he tenido. Yo en el trabajo este que estoy, de vez en cuando tengo reuniones por la tarde, tarde por la gente de Estados Unidos y eso, y la verdad es que te rompe la vida. Bueno, seguimos con esto. From el to. Y si es un castle. El to me dice. Bueno, es none for drops. ¿Pero drops qué es? Yo creo que el from siempre está ahí. If let some f es igual a movement.from. Vale. Let2 es igual a movement.to, que siempre existe. Entonces creo uno desde el from. Bueno, sí, esto lo puedo dejar aquí. File rank es el f.file porque es un square. Square.file te dice. File te da el file. Y f.rank. Y el color que. Bueno. El color de momento voy a ponerle none. Pero tengo que definir un color. Y ahora cuando
Aquí tenemos el update arrow. Vamos a poner esto arriba. Y aquí hacemos el self.updateArrow. Bueno, no, el updateArrow. Esto lo hago aquí. New mark. Le pongo el destino también, que es t.file, t.rank, y esto me va a pintar una flecha. El problema es que me va a pintar una flecha siempre y no las elimino nunca. No está bien. Oh, es una mayúscula. Esto lo que me queda por hacer es, pues, que esta marca sea una opción dentro del board, por ejemplo. Ahí no. Vale. Muy bien, ¿por qué me dices? Ah, ahora tengo un problema. Que al añadir las marcas no puedo agarrar esto. Estas marcas las tengo que meter en un overlay que esté por debajo. No en un overlay que esté por debajo. ¿Cómo hago eso? En un overlay que no recibe eventos. Pero da igual, si hay algo encima. Aquí se me complica el tema. No sé cómo voy a pintar esto. Pero bueno. Supongo que... tendré que investigar para la gestión de eventos de esto. A ver, ¿por qué no me está pintando la flecha? Llego aquí porque me pinta... Vale. C7 a C6. No está pintando la flecha donde corresponde. Esta es de C7 a C6. A ver. F. T.
¿Qué puedes tomar aquí? Vale, que me he cargado esto. Me está pintando invertido, no sé por qué. Vale. Estoy haciendo yo al revés. Sea, el file y el rank. A ver, ¿dónde está esto? New, file y rank. Estoy yo poniendo las coordenadas donde no van. G8, F6. Vale. Esto es culpa mía. Entonces, puede ser eso. A ver, el tipo es FR. A ver, el file está bien, el rank es el problema, que lo estoy poniendo al revés. Bueno, pues lo revisaré porque está invertido. Aunque cuando lo dibujo yo sale bien, así que está mal el cálculo. Está diciendo E7, E5. Vale, así que el file está bien, lo que está mal es el rank. La posición del rank lo estoy calculando mal.
El R. Y el R1. El X. Seis por R. Y esto lo que tendría que hacer es 8 menos R. Claro, pero esto la dirección también es la en contraria. Ni idea. Esto voy a tener que investigarlo porque... Pero bueno, mañana será otro día. Porque hoy ya es tarde. Así que voy a terminar con esto y voy a dejarlo en el to-do para mañana seguir por ahí. Ahora sí me la... No, no me la he colocado bien. C7, C5. C7 al 5. Que no es 8 porque es 9. Ahí va. C7, C5. Ahora la cuestión es... No, la posición no es correcta.
porque esta debería empezar, aunque sea invertida, debería empezar en el otro. Y que esto no puede ser 9, esto tiene que ser 7. Vale, aquí sí me está posicionando correctamente donde debería. Así que esto, la cuestión es que no está marcando el destino correctamente. O sea, tiene que estar invertida. Pues nada, vamos a poner esto aquí porque esto no está bien. DST file, DST rank. Pues esto es lo que arreglaré mañana. Y si termino de arreglar, bueno, supongo que me pelearé con esto y con la gestión de eventos para poder, para ver si encuentro una forma de pintar las flechas y poder gestionar los eventos. S7, F6, ahí está mal. Porque E7 es este y F6 es este. O sea, la altura... Esto no lo estoy calculando ya. Yo estoy calculando y estoy pintando ya. Pues nada. To do. Arreglar las flechas. Y ya está, lo dejo por hoy. He empezado con el tablero análisis. Y poquito a poco. Mañana terminaré de pintar esto, arreglaré la flecha para que se pinte esto bien. Y luego a ver si arreglo el tema de los eventos para cuando tenga una flecha poder coger un bichito de estos. Que me deje. Aunque sea eliminar la flecha y que me permita hacer lo que sea. Y bueno, pues nada, eso ha sido todo. Nos vamos a ir yendo. Estoy súper naranja. Hasta luego.